Lolita, luz de mi vida, fuego de mis entrañas, pecado mío, alma mía. Lolita. La punta de la lengua emprende un viaje de 3 pasos paladar abajo hasta apoyarse en el tercero, en el borde de los dientes. Lolita. Era Lo, sencillamente Lo, por la mañana, cuando estaba derecha, con su 1.48 de estatura, sobre un pie enfundado en un calcetín. Era Lola cuando llevaba puestos los pantalones. Era Dolly en la escuela. Era Dolores cuando firmaba. Pero en mis brazos siempre fue Lolita. Si quieres saber si esta es más que una historia sobre un adulto que se enamora locamente de una menor de edad, te doy la bienvenida a Arcade Books. Hola gente linda del canal, bienvenidos nuevamente a Arcade Books, su canal literario favorito. Espero que se encuentren muy bien y hoy yo vengo muy animada porque si tal vez me siguen en Instagram, se habrán dado cuenta de que entre enero y febrero estuve publicando esta foto que verán por aquí y en la parte de la descripción les comentaba que Lolita de Vladimir Nabokov era una de las novelas de las que más tenía ganas de hablar en el canal y finalmente, meses después, casi que no, pero al fin ha llegado el día. Hablar de ese tema siempre es bastante polémico porque está esa disyuntiva entre hablar sobre el escritor y las formalidades técnicas, la manera en la que escribe, la manera en la que le da vida a los personajes, etc. Y la trama central, que es sobre un hombre mayor, como les comenté al principio, que se enamora de una niña mucho, mucho menor que él, una niña de 12 años. Si quieren saber más sobre esta polémica obra, pónganse cómodos y vamos para allá. Esta obra fue, después de un proceso bastante complejo, publicada en 1955. Tuvo que pasar por muchas editoriales antes de que una se atreviese a publicar un tema tan polémico en aquellas épocas e incluso hasta nuestros días. Este es el libro que yo tengo y les mostraría la portada, pero es que ustedes ya saben que este canal es 100% familiar. ¿O cuándo han visto a Ricardo Miros bailando por ahí en uno de mis videos? Nunca. No vamos a hablar de las películas que se han sacado, aunque tomaré algunas imágenes de referencia, pero no se van a confundir, que en este video hablaremos 100% en cuanto al libro. He visto críticas por ahí que hablan de una forma bastante vaga sobre la trama y no sé si es porque les dio flojera o porque les dio miedo jugar a un juego al que a mí me gusta llamar la ruleta de la desmonetización. ¿Este video será desmonetizado o seguirá monetizado? Nadie lo sabe, es arriesgado y eso me gusta. En fin, ¿sobre qué va Lolita? Lolita es el nombre que utilizó Humbert Humbert, el protagonista de esta historia, para bautizar a esta, su confesión. Porque el libro es básicamente eso. De ahí su nombre menos conocido, Confesiones de un viudo de raza blanca. ¿Por qué Lolita? Porque esa es la forma en la que Humbert solía llamar a Dolores Hayes. Dolly, Lo, Lolita, la niña que llegó a convertirse en su más venenosa obsesión. Pero resulta que esta no es la primera niña a la que Humbert ve con esos ojos, porque él mismo en su confesión habla de que hubo una precursora que activó ese enfermizo sentido en él cuando él mismo tenía 13 años y conoció a Annabel, una niña contemporánea estudiada en aquel entonces, de la que se enamoró perdidamente. Y de hecho, para esta parte del libro, Vladimir se basó en el poema de Annabel Lee, de Edgar Allan Poe. Ahora bien, agárrense de sus sillas porque aquí llega el momento en el que este libro causa más polémica. El término ninfula o ninfet en inglés. Esa parte del libro para mí fue bastante desagradable, debo decir, pese a que me estaba gustando mucho la manera en la que estaba escrito, porque justamente en estas páginas llega a tratar de explicar o justificar esta parafilia de sentirse atraído por niñas, porque a lo largo de la historia se ha practicado en algunas culturas y de hecho en algunas cuantas aún se sigue practicando. Sin embargo, en este punto ya se nota que este discurso parece lo que es. Un patético intento de Humbert por redimirse a sí mismo de esa culpa que lo bate después de todo lo vivido. Total que Humbert a sus 40 y pocos años termina yendo a un lugar de Estados Unidos a buscar una habitación en la que él pudiera quedarse mientras escribía. Entonces acude a la casa de la viuda Hayes para que ésta le mostrara la vivienda. Después de un breve vistazo, sin embargo, el profesor se da cuenta de que el lugar está bastante desorganizado y decadente, hasta que llega al jardín. Y entonces, sin previo aviso, una oleada de azul se hinchó bajo mi corazón y vi sobre una esterilla, en un estanque de sol, semidesnuda, de rodillas, a mi amor de la Riviera,
que se volvió para espiarme por encima de sus gafas de sol. Es así que Humbert decide quedarse, obviamente con la única intención de estar cerca de Lolita. Según lo que él narra y nos cuenta en esta historia, él se considera una persona atractiva. Como era de Europa y tenía sus modales de caballero y tal, la madre de Lolita termina enamorándose de él y confesándoselo por medio de una carta que después de que Humbert la lee dice, como dicen en España, pues me piro, pero después piensa matar, correr, casarme, así lo hace. Se casa con la señora Hayes y pasa a ser como el padre adoptivo de Lolita. Y haciéndose pasar por su padre, acude al campamento para recogerla y comenzar así una larga travesía a lo largo y ancho del territorio estadounidense. Y vuelve a decir que hay varios rumores que dicen que esta parte del libro, esta parte de la trama, está basada en el caso de Florence Sally Horner, que en la vida real fue una niña de 11 años, raptada por un cincuentón, un mecánico cincuentón, que se la llevó en su carro a recorrer el país y, por supuesto, en el acto aprovecharse de la situación para abusar. Aún no se sabe si fue solo una coincidencia que Lolita se pareciera al caso de la vida real. No sé, esto mejor se los voy a dejar a los canales de misterio. Ahora sí, vamos con una parte de esta reseña que he dividido en dos y es los mitos sobre Lolita. O prejuicios que se hace la gente en cuanto a esta novela. Sobre todo las personas que no la han leído. No sé por qué. Lolita no pretende ser la vulgar historia de una violación. Quiero comenzar en este punto aclarando qué es una violación como tal. Uno es acceso carnal violento, que como denota la misma palabra, se trata de ejercer fuerza física sobre una persona para mantener una relación sexual. Y luego está el acceso carnal abusivo, que no se trata de emplear fuerza, como muchos creen que pasa en Lolita, no leyeron el libro, sino justamente lo que pasa en la novela de Nabokov. Me explico, Humbert es un hombre adulto que se aprovecha conscientemente de las condiciones y de la falta de maduración de las facultades mentales de la menor que le facilitan su cometido. Recordemos que por lo menos en principio Humbert no tenía la intención de tener una cercanía tan íntima con ella. Incluso le daba miedo espantarla y hacía lo posible porque nadie más que él se diera cuenta de su malsana obsesión. No obstante, como ya les dije antes, él se dio cuenta de que Lolita sentía una curiosidad por él y que de alguna infantil manera buscaba impresionarlo, como por ejemplo, cuando se lanzó a sus brazos justo antes de irse al campamento y le plantó un beso en la boca. Que si bien no hubo fuerza física, sí hubo muchísima manipulación. Dejándole esa parte, hablemos por favor por un momento de la estética de este libro. El estilo de grotesco no tiene nada. Todo lo contrario, es una historia terrible, escrita de la manera más bella y profunda y tan ágil que es una de esas lecturas que se leen súper rápido, mucho más de lo que uno se imagina. Este libro también contiene una crítica a la sociedad, a las apariencias, a qué hay detrás del típico prototipo de caballero, compañero perfecto, incluso qué tipo de educación recibió Lolita, porque somos testigos también de una familia muy muy disfuncional. Era una relación pésima entre madre e hija. Ahora sí, vamos con el mito número 2. Lolita promueve la pederastia y deja malas enseñanzas. No seré yo quien responda esto, dejaré que el mismo Vladimir Nabokov lo responda por mí. Hay gentes sencillas que declararán sin sentido a Lolita porque no les enseña nada. No soy lector ni autor de novelas didácticas y, a pesar de lo que diga John Ray, Lolita carece de pretensiones moralizantes. Está claro que la intención del escritor no fue buscar un término que compactara las conductas más deplorables de los hombres adultos hacia las menores para que después se pusiera de moda y facilitara las búsquedas en Google de gente enferma, como los que solo entran a mis videos para decirme que me parezco a Mia Khalifa. Eso que les digo ya viene a ser consecuencia de lo despreciable que puede llegar a ser la humanidad a veces. Así que para mí no tiene sentido alegar que el libro es incitante y que de hecho promueve todo este desastre de legalizan a las de 13 o las novelas policíacas deberían promover los asesinatos o las conductas psicópatas. El hecho de que una novela abarque un tema negativo desde la perspectiva de la persona enferma no quiere decir que lo promueva. En resumen, el problema no está en este compilado de papel, tinta y letras, sino en la gente. Hay una turba enfurecida que quiere tachar a Nabokov de pedófilo, sin comprender que eso sería como tachar a Stephen King de psicópata. Y eso es algo que se está poniendo de moda, sobre todo en este nuevo milenio, por ejemplo. Criticar cosas que no conoces o crees conocer a punta de memes de Facebook. Y la gente no
lee, no se instruye, no es capaz de empatizar. ¿Saben qué es lo que me inquieta más de esta obra? Lo real que es Humbert desde las primeras hojas. Cuando estás leyendo un libro y se te olvida de que lo que estás leyendo no es una persona de carne y hueso, simplemente es la invención de un escritor, pues amigo mío, en ese momento te das cuenta de que te has encontrado con un excelente personaje. Es un antagonista creado con una precisión de artista. Le dio un toque de ironía, elegancia y autosabotaje, porque créanme que el hombre sabía en cada momento qué estaba haciendo mal, que había algo mal en él, que era enfermo, que era un monstruo. Lo repite constantemente a lo largo de toda la historia y sin embargo no puede evitar ser lo que es. Con Lolita pasa exactamente lo mismo. Su actuar obedece a las situaciones que ha vivido, a su edad, a su educación. Sobre todo, no es una víctima que no hace más que llorar por su desgracia. De hecho, lo que procura es devolver los daños que le ha causado a Humbert a través de un profundo desprecio, que no duda en ningún momento en demostrarlo. Sin embargo, no logra deshacerse de la carga de su padrastro sin perjudicarse ella misma en el intento. En esta historia hay otro antagonista que, créanlo o no, pero es incluso peor que Humbert. En fin, no daré más detalles. Lolita, contrario a lo que muchas personas piensan, va a ser muy diferente la óptica que tendrás si te lees la mitad. Al final te vas a enterar de que esta historia va sobre un hombre que, lejos de ser indolente, siente el daño que hacía, los estragos, la desdicha y los traumas que ocasionó en Lolita. Es un ser que se sabe enfermo, se sabe monstruo. Y eso no quiere decir que algo de esto justifique o deberíamos tenerle lástima. Tenemos repugnancia. Se trata de llenar a Lolita de regalos, de tener un trato hacia ella que, lejos de ser lo que generalmente vemos cuando un hombre toma de objeto sexual a alguien, en este caso es atroz porque se trata de una niña, no la trata como tal, o sea, como que solo ven cuando quiero esto y cuando no, lárgate y no te quiero ver, sino que es patético porque intenta compensarla como si en realidad sirviera de algo con cosas materiales, con un trato demasiado bueno. Lolita es una niña indefensa, una niña cuya educación no fue suficiente para advertirle sobre estas cosas, así que cede sin saber qué era el daño más grande que pudieran ocasionarle. Así que bueno, mi gente, la puntuación que yo le daré a Lolita de Vladimir Nabokov es de 4 de 5 estrellas. Si me preguntan a qué género creo yo que pertenece Lolita, yo les diría que no es una novela romántica y menos aún erótica. Wikipedia tiene que ser. Para mí es sencillamente un drama, un gran drama. Bueno, mi gente linda, esa ha sido la reseña de Lolita de Vladimir Nabokov. Creo que esta reseña me va a quedar un poquito más larga que de costumbre, pero espero que la hayan disfrutado mucho, que les haya parecido tan interesante como a mí. Si la han leído, por favor, no duden en comentarme. Y si no, cualquier opinión que tengan, porque ya saben que yo siempre estoy dispuesta a leer todos los comentarios y a marcarlos con corazoncitos, sobre todo los primeros, porque siempre después de subir un video me pongo a leer los comentarios a ver qué les ha parecido el video. Muchos besos, un gran abrazo y nos vemos ustedes y yo en la próxima sesión de Arcade Books. Adiós, adiós, adiós.